Vamos con la revisión de este cómputo que ya equivale casi al 100% de los votos, 99,85% de las mesas escrutadas, entregados algunos minutos por el CERVEL. Lo decíamos, el total nacional, Michelle Bachelet con el 62,15% de los votos, Evelyn Matthei 37,84% de las preferencias. Región por región, Tarapacá, Bachelet 56,81%, Evelyn Matthei 43,18%. Seguimos con la región de Antofagasta, donde dobló la nueva mayoría en la parlamentaria. Bachelet, 63,33%. Matthei, 36,66% de las preferencias. Continuamos con la región de Atacama. Bachelet, 69,63%. Matthei, 30,36%. Vamos a Coquimbo. Michelle Bachelet, 70,51%. Evelyn Matthei, 29,48%. La región donde, recordemos, era senadora, la ex ministra del Trabajo. Nos vamos ahora con la región de Valparaíso. La candidata de la nueva mayoría, 60,95%. La candidata de la alianza, 39,04% de los votos. Seguimos con la región de O'Higgins, ya en la zona sur de nuestro país. Bachelet, 66,19%. Matthei, 33,80%. Región del Maule, Bachelet 67,69%. Evelyn Matthei 32,30% de las preferencias. Seguimos avanzando, nos vamos a la región del Biobío. Michelle Bachelet 64,61%. Evelyn Matthei 35,38%. Más al sur aún, región de la Araucanía, Bachelet 58,75%. Evelyn Matthei 41,24% de los votos. Región de los Lagos, Michelle Bachelet 64,45%, Evelyn Matthei 35,54%. Reiteramos, casi el 100% de las mesas escrutadas, 99,85%, 41.000 mesas de las 41.300 aproximadamente que hay. Región de Aysén, Bachelet 66,27%, Evelyn Matthei 33,72% en la zona más austral de nuestro país, como Magallanes. Bachelet 69,17%, Evelyn Matthei 30,82%. Región Metropolitana, Michelle Bachelet 58,98% de los votos, Evelyn Matthei 41,01% de los sufragios. Cerramos con la región de Los Ríos. Bachelet 65,54%, Matthei 34,45% y la región, la última de este recorrido, de Arica y Parinacota. Michelle Bachelet 60,61%, Evelyn Matthei 39,38%. Para redondear entonces, repetimos, el total nacional, cerca de 5.600.000 votos, ya va a estar el detalle. 99,85% de las mesas escrutadas y el triunfo es para Michelle Bachelet con el 62,15% de los votos, Evelyn Matthei 37,84%. Hay que hacer el estudio, nuestros especialistas, cómo se repartió ese 29%. Fue algo así como 15 para Michelle Bachelet, 12 para Evelyn Matthei, de aquellos 29% que votaron por los otros 7 candidatos en primera vuelta.